Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche, bendecida la vida, tu vida. Y si tu vida está bendecida, las 24 horas del día son, no importa si mañana, tarde, noche. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho y me dicen ustedes, repítalo, hermana, ¿para qué? Porque de tanto escucharlo yo ya no me voy a levantar enojada ni me voy a levantar ahí rabiando, sino que mi primera es hacia el Señor, mi primera palabrita, mi primer pensamiento. Repítalo, hermana, porque tanto escucharlo se nos va a quedar. Y hemos dado cuenta cómo me ha cambiado el día cuando me he levantado alegando, cuando me he levantado agradeciendo al Señor y conversando con Él y entregándole mi día. Así que, obediente, bendiciones nuestros ojitos. Lo primero, abrirlo, gracias Señor porque los puedo abrir. Punto. A lo mejor no puedo ver. Gracias Señor porque puedo sentir, gracias Señor porque puedo estar aquí, tú sabes, y en vez de la vista me das tantas cosas. Eso, ya no estar quejándome. Cuando viene a la Teletón, hermanos queridos, no sé, uno dice y uno se queja porque le duele el dedito, porque tiene esto, porque tiene el otro, y ver la cara de felicidad de los padres, de los niños, cómo luchan y salen adelante cuando viene el deporte, cuando van a competir. Pero ahora el aborto, asesinato, todas esas personas no debieran estar, no debieran existir, no estarían si estuvieran hoy día. Ojo, ¿ah? Que sea un ejemplo, hermano, de defender la vida. No somos dueños de la vida, el Señor es dueño de la vida. Y además yo soy dueño, a lo mejor dirás tú, bueno, yo soy dueño de mi vida, yo no creo en Dios. Bueno, de tu vida, pero de la otra que no está ahí. No eres dueño, no eres dueña de esa vida, sino que es una vida propia que verá más adelante. Y hay tantos testimonios de personas que se han librado del aborto con todos los problemas de violación, con todos los problemas de separación, todos los problemas que venían con problemas, con deformaciones. Han sido agradecidas tanto la madre porque logró y la ayudaron a no abortar, y los niños, que le agradecía a la madre que les dio la vida, que sabía que tiene, es un regalo. Pero nosotros no, pues. Así que veamos aquí, en esta esclavitud del pecado, ¿no es cierto? En esta esclavitud que vivía el hombre antiguamente, y el Señor vino a librarnos a nosotros de la esclavitud, no de la compra del hombre, sino la esclavitud del pecado, ¿ya? Y mira lo que nos dice en Hebreos 2:14-15. Y puesto que los hijos tenían en común la carne y la sangre, también Jesús la compartió para poder destruir con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, el diablo, y liberar a aquellos a quienes el temor a la muerte tenían esclavizado de por vida. Palabra, palabra de amor, palabra de Dios. Jesús vino cuerpo y sangre, vino Él en la carne, en la sangre, igual a ti, para poder redimirnos, para poder decir, yo estuve, yo sufrí, yo pasé lo mismo que tú por amor a ti, por lo tanto yo te entiendo, confía en mí que yo te voy a ayudar. Es la única forma de matar al diablo, a todo su quehacer, a todas sus armas, ya, y dice clarito, y tenía el poder con su muerte de matar al pecado, y el pecado es Satanás. Entonces, hermanos queridos, y nos tenía esclavizados de por vida, con el susto, con el miedo que va a pasar. Así que, hermanos queridos, démosle gracias a Dios por el amor que nos tuvo de mandarnos a su Hijo. Así que digámosle, Señor, ayúdame, aumenta mi fe.